Hola amigos, vamos a ver hoy un vídeo de reparación facilita de una impresora láser que está dando unos problemas de impresión. Creo que comenté en Twitter hace unos días que estaba liado con un trabajo, con un circuito útil, mejor dicho, con el fotolito de un circuito que ya hice hace un tiempo, que es el regulador de corriente alterna para 220 voltios, también vale 125, y que podía manejar hasta 4 kilovatios, 3800 vatios, prácticamente 4 kilovatios, y era este. El circuito realmente es bastante más pequeño que esto que estáis viendo aquí, está dentro, un circuito pequeño. Esto es una unidad compacta, ¿no? Con su interruptor, su entrada, salida, regulación, fusible y todo. Bueno, pues este circuito, por cierto, me ha dado algo de guerra. Después, de hecho, voy a tener que rehacerlo porque cometí un estúpido error. Bueno, si yo lo pruebo y no funciona, esto no sube. Esto solo sube a YouTube si funciona. Como digo, la impresora con la que hago los fotolitos también ha empezado a darme algunos problemillas. Y en este vídeo lo vamos a solucionar. Bueno, aquí tenemos una hoja con un borrador del fotolito. Esto no está a alta resolución. Y vemos que aquí al principio, no sé si se verá bien, aquí se ve una pequeña mancha, apenas imperceptible. Aquí más abajo, qué casualidad que esa mancha ha venido a caer en esta pista, dándole así una zona de debilidad. Aquí más abajo cae esa mancha en esta zona, que bueno, eléctricamente aquí no va a haber problema, pero estéticamente esto pues no es aceptable. Y un poco más abajo vuelve otra vez a reproducirse en la mancha, ahí la tenéis. Con otro ejemplar, otro papel, este, vemos parecido. Según la posición del rodillo, del tambor, tenemos aquí la primera mancha a la izquierda del destornillador, ahí. Luego, en vez de caer en esta pista, ahora ha caído aquí. Tampoco eléctricamente hay problema, pero esto pues no, esto estéticamente es una chapuza, hay que arreglarlo. Ahora la mancha cae aquí, con lo cual quizás quede ahí una pequeña isla de cobre, o no sé, no va a quedar bien el circuito con esta falla. Y aquí otra vez la mancha. Bueno, vemos que las manchas no son al azar, sino que se reproducen a una distancia constante. Por lo tanto, hay que pensar en alguna pieza giratoria, y esa pieza es el tambor de imagen. Todas las impresoras láser llevan uno, que es donde se, digamos, donde se imprime electrónicamente la imagen, y ese rodillo, ese tambor va a atraer al tóner, a la tinta, y a la impresión. Así que la reparación consistirá en, con mucho cuidado, limpiar ese tambor de imagen. Vamos allá. Bien, esta es la impresora, vamos a extraer el tambor. Estas operaciones pueden cambiar ligeramente de impresora a impresora según el modelo, pero vamos, vista una, vistas todas, va a ser más o menos lo mismo que vais a ver aquí. Primero de todo, apagada. Levantamos la cubierta, el escáner en este caso, y ahora la verdadera cubierta. Y nos encontramos aquí con el tóner, que no tiene nada que ver con esta guerra. Lo sacamos simplemente tirando, y yo lo voy a guardar aquí de momento en esta hoja de papel. Y detrás está el tambor, que también es una unidad compacta, no está suelto, por supuesto. Tiramos de esta pestaña, a ver, aquí está, así, y sale el tambor. Lo voy a dejar también en un folio limpio. Bueno, este es el tambor, lo he puesto aquí, como os he dicho, encima de un folio, y necesitaremos bastoncitos de algodón y alcohol, pero os recomiendo que sea alcohol isopropílico en esta ocasión, mejor que el de farmacia, ¿vale? Al final sale prácticamente igual de precio, aunque sea la botella un poco cara, pero es un litro, no un cuarto, ¿vale? Vamos a levantar esta pestaña que vemos aquí, mirad ahí, eso, ese rodillo que veis es el tambor. La vamos a poner así en posición como aparcada para acceder al tambor. Vamos a impregnar el bastoncito de algodón con alcohol y vamos a ir frotando así a lo largo de todo. Veo que ya hay algunas manchas, pues al final le voy a tener que poner alcohol, de verdad. ¿Veis? Vamos quitando las manchas. Este tambor es muy delicado, no debemos tocarlo con las manos, y si eso ocurre hay que limpiarlo inmediatamente, porque por muy limpias que las tengamos dejaremos una marca.
y esto tiene que estar limpio como un espejo. Ni se os ocurra usar la uña y mucho menos una herramienta, si no nos cargamos el tambor. Bueno, una vez que hemos limpiado así una parte para acceder a todo el tambor, no lo vamos a empujar así, sino usando este engranaje. En algunas ocasiones estará en la izquierda o ambos, en ambos lados, vamos dándole a este engranaje y moviendo el tambor. Y llegará un momento en que veamos la mancha, la responsable de que salga esa mancha en la impresión, que a mí me salió más o menos a esta altura, compatible totalmente con lo que me estaba ocurriendo. Os aviso que la mancha puede estar incrustada y costar mucho trabajo, pero vosotros insistid y no caigáis a la tentación de arañar. A mí llegó un momento en que llegué a pensar que era un defecto, una abolladura o una rayadura. En ese caso, olvídate de repararlo, es tambor nuevo. Pero las manchas siempre tienen solución. Bueno, pues la mancha no va a salir porque ya la quité, la reparé previamente hace unos días. Pero bueno, ya sabéis cómo va el tema. Una vez hemos terminado de limpiarlo, fijaos cómo sale el bastoncito. Una vez que hemos terminado de limpiarlo, dejamos esta pestaña como estaba, así, y recomiendo dejar esto unos minutos que se evapore el alcohol. El alcohol se evapora rápido, ¿de acuerdo? Pero si queda algún resto y lo metemos en la impresora y lo hacemos funcionar, según he visto por ahí en documentación, hay un cierto riesgo incluso de que se inflame, porque la impresora trabaja con temperaturas muy altas. Bueno, pues eso, dejamos unos minutos y lo volvemos a poner. Vale, pues ahora vamos poniendo todo en el mismo orden. La verdad es que es súper fácil. Esto se podría hacer casi con los ojos cerrados. Las guías son muy fáciles. Ahí, hace un clic y ahora vamos con el tóner. Las guías son muy fáciles de encontrar. A pesar de la complejidad del mecanismo, es muy fácil a su sitio. Cerramos. La voy a encender y vamos a hacer una página de prueba. Del mismo fotolito. Vale, ya lo tengo. A ver. Inicializando. Preparada. Imprimo. Y aquí tenemos el fotolito sin el más mínimo fallo. La mancha ha desaparecido.